270 muertos por dengue dejó el año 2019. Llega el año 2020 y siguen personas falleciendo por el vector. Usted ni se mosquea, no se inmuta. Le da lo mismo ver las noticias por la TV web, oír la radio, leer el diario. Mientras el muerto no sea un familiar o un amigo, el mundo sigue girando. Sin embargo, un descuido y el próximo acostadito en el cementerio puede ser usted. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de picar y de ingerir sangre de una persona infectada, es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Se trata de un mosquito pequeño, con manchas blancas en las patas, que pica también durante el día y que se cría en el agua tranquila, pero limpia, no estancada y contaminada. Vuela no más de 150 metros desde donde nació, salvo que ingrese a un vehículo. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. El contagio solo se provoca por la picadura de mosquitos infectados. El dengue tiene un periodo de incubación de entre 3 a 15 días y se divide en tres etapas. Etapa febril, con temperaturas de 39 a 40 grados centígrados, desde el día de la picadura hasta el quinto día de la enfermedad. Etapa crítica, del quinto día hasta el séptimo día de la enfermedad. Etapa de recuperación, del séptimo día de enfermedad en adelante. El dengue presenta síntomas según la gravedad. Y es así como se presenta. Dengue sin signos de alarma. Dengue con signos de alarma. Dengue grave. El dengue sin signos de alarma. Aquí hay casos que se presenta fiebre más dos síntomas. Entre los síntomas tenemos náuseas, vómitos, erupción cutánea parecida al sarampión, dolor de cabeza, dolor de ojos, sangrado cutáneo mucoso leve, pocos leucocitos en la sangre. Dengue con signos de alarma. Presencia de al menos uno de estos síntomas. Dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado mucoso, aumento del hígado en más de 2 centímetros, agitación o letargia, aumento del volumen de glóbulos con relación al total de la sangre y con disminución rápida de las plaquetas. Dengue grave. Extravasación del plasma grave con acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, shock compensado, pulso rápido y débil, extremidades frías, shock hipertensivo, pulso y tensión no registrables, sangrado cutáneo mucoso grave, falla orgánica, insuficiencia hepática o cardíaca, coma. Importante es que si usted detecta síntomas, acuda a un centro de salud o un hospital para recibir el diagnóstico médico profesional y evite complicaciones que pongan en peligro la vida. Hay casos que pueden necesitar análisis de sangre en un laboratorio. Ante esta situación es importante la destrucción de criaderos, recipientes que acumulen agua, llantas, maleza, aplicación de BTI en pilas y recipientes con agua, asimismo, las fumigaciones. El dengue no es cuestión de juegos, cuide su vida y la de sus familiares. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.